¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayeres Hoy, y el título del programa de hoy es Diderot: saber sin experiencia o experiencia con saber. Bajo este título, señora, señor, un único tema de la agenda nacional: la Argentina sin identidad. Y nuevamente el título del programa de hoy, Diderot: saber sin experiencia o experiencia con saber. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que allá por el siglo XVIII en Europa, especialmente en Francia, enciclopedia y enciclopedismo eran el anverso y el reverso de un movimiento cultural, científico, técnico, filosófico y político, cuyo objetivo era reunir en un libro, en un tomo, por orden alfabético, todos los conocimientos del hombre habidos hasta ese momento. La enciclopedia llevó por edición 35 tomos. Se editaron desde el año 1751 hasta el año 1772. Surge el movimiento como una idea allá en Inglaterra, pero es llevada a Francia. ¿Quién fue en Francia el corazón, el inspirador, el pulmón de la enciclopedia? Fue Denis Diderot, año 1713-1784. Diderot, nacido en Francia, filósofo, novelista, comediógrafo, crítico de arte. Y Diderot, al igual que Voltaire y el mismo René Descartes, allá por el año 1600, recibió una profunda educación de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Sin embargo, tanto Voltaire como Diderot odiaron a muerte a la Compañía de Jesús y se dedicaron toda su vida a poder hundir a la Compañía de Jesús, a los jesuitas en Francia. Diderot no siguió, señora, señor, como era estilo en ese tiempo en toda Europa y también en Francia, las dos carreras clásicas, léase medicina y abogacía. Diderot estudió profundamente ciencias exactas, léase matemática, astronomía, física y las lenguas clásicas griego y latín, y fue ayudado en este movimiento cultural de los enciclopedistas, de la enciclopedia, con los principales artículos aportados por Voltaire, por Montesquieu, por Rousseau y por el mismo Diderot. Diderot recibe un reconocimiento público en Francia allá por el año 1746, cuando publica Pensamientos Filosóficos. Esa obra, Pensamientos Filosóficos, fue una obra que Diderot publica, insisto, en Francia, que fue traducir del inglés al francés los pensamientos filosóficos de dos filósofos ingleses, léase David Hume y John Locke. Sin embargo, el pensamiento, la actitud de Denis Diderot frente a Dios, frente al conocimiento, frente a la filosofía y a la política, no es hechura propia, sino que Diderot se inspira en Voltaire, cuyo verdadero nombre era Francisco María Arué. Yo le invito, señora, señor, que está en nuestros archivos de YouTube y en Facebook, un programa que hicimos con mi productor hace de esto unos meses sobre Voltaire. Voltaire, insisto, su nombre verdadero era Francisco María Arué, 1694-1778. Cuando Voltaire, con ese estilo mordaz, ese estilo cruento, se burlaba de la monarquía francesa, de los borbones franceses, los monarcas franceses lo echaron de Francia y tuvo que exiliarse en Inglaterra. Allí en Inglaterra estudió a la ciencia de Roger Bacon y de Isaac Newton, científicos o conocimientos científicos que luego Voltaire introdujo en Francia. ¿Cuáles son las líneas centrales de los enciclopedistas, de la enciclopedia francesa? En especial, el pensamiento central que incorpora Denis Diderot a la enciclopedia, a toda la Europa y a toda la Francia de ese tiempo. La primera idea es erradicar
completa, profunda y esencialmente la manera de pensar que tenía el hombre europeo y en especial el hombre francés de ese tiempo. Diderot sostiene que la única fuente, el único modo, medio de conocimiento del hombre es nada más que la razón. Se inicia con los enciclopedistas y en especial con Denis Diderot, el culto a la diosa razón. Segunda idea central de la enciclopedia y de los enciclopedistas. No se le reconoce ningún tipo de poder ni autoridad a la autoridad eclesiástica y a la autoridad política. Léase, a la autoridad eclesiástica sostenía Diderot, Voltaire y los enciclopedistas que la Biblia, que la Iglesia y que el Papa no tenían autoridad moral, no tenían autoridad intelectual y menos aún tenían autoridad religiosa. Y con respecto a la autoridad política, Diderot, Voltaire y los enciclopedistas sostenían que la monarquía y los políticos y la autoridad política en especial no tenían ni ser ni razón de existir. ¿Cuál es la tercera idea? La tercera idea que se proponen los enciclopedistas, o mejor dicho, que proponían los enciclopedistas, era erradicar de base los valores morales, religiosos, filosóficos, políticos de la Europa y de la Francia de ese tiempo. ¿Cuál es la cuarta idea? La cuarta idea es que lo moderno, el Estado moderno, se construye sobre los siguientes trípodes. Primer trípode, la diosa razón. La razón es el único vehículo de conocimiento. El segundo trípode es el arte y el tercero es la ciencia. Razón, arte y ciencia. La quinta idea es que todos los enciclopedistas, en especial Diderot y en especial Voltaire, eran radicalmente ateos, eran profundamente ateos. Este movimiento filosófico, político, científico, le quitó identidad a Francia, le quitó autoridad a Francia, porque usted recuerda bien, señora, señor, que la Francia de los años 1730, 1740, 1750, en especial la capital de Francia, París, París era la capital del mundo desde el punto de vista literario, artístico, filosófico, político y diplomático, porque el idioma que utilizaban todos los diplomáticos, todos los monarcas europeos, era el francés. Tamaña actitud, tamaña situación de insolencia hizo que la mayoría de los científicos franceses, la mayoría de los intelectuales y de los pensadores franceses le quitaran todo tipo de respeto a la autoridad religiosa y a la autoridad política, léase la autoridad civil. Dos ideas centrales de Denis Diderot que son muy poco conocidas. Una de ellas es, Diderot sostenía que la libertad es nada más que una palabra, porque la libertad para el hombre no existe. Y la otra idea, que fue un pensamiento que Diderot expiró antes de morir, dijo que el camino que conduce hacia la filosofía es la incredulidad. Tamañas ideas revolucionarias, tamañas ideas basales que querían cambiar la autoridad, los valores, morales, sociales, políticos, filosóficos y religiosos de la Europa y de la Francia de ese tiempo, no fue de extrañar que desembocaran en la Revolución Francesa allá por el 14 de julio del año 1789. Desde mis 24 años en que yo me recibí de abogado y aún antes como estudiante de filosofía y de derecho, sostengo, señora, señor, con profundos argumentos convencidos y convincentes, que la Revolución Francesa fue una revolución antes
antes que una revolución religiosa, fue una revolución esencialmente anticatólica, porque Polonia, porque Irlanda, porque España y porque Francia eran los campeones mundiales de lo católico, de lo apostólico romano. La Revolución Francesa trajo en Francia no solamente una ola de crímenes, sino que produjo la llamada época del terror. Año 1790, año 1791. El mundo civilizado conoció una ola de crímenes como jamás se había visto. La Revolución Francesa fue una revolución asesina que trajo la pobreza a Francia y prácticamente a toda Europa. No es de extrañar que tuvo que venir un hijo de la Revolución Francesa a poner nuevamente el orden, la paz y el respeto a la ley y la autoridad. Y allá por los años 90, cuando éramos un junior en la conferencia de filosofía, dijimos alguna vez que los enciclopedistas franceses eligieron un saber sin experiencia, olvidándose de la experiencia con saber. Y seguramente usted, señora, en su casa, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Y así como la enciclopedia y los enciclopedistas franceses, Diderot, Voltaire, cuestionaron la autoridad política, la autoridad religiosa, pusieron en su lugar como única diosa a la diosa razón. La razón es indubitable. Desconocieron todos los valores morales, políticos, sociales, filosóficos y religiosos de Francia y advino la Revolución Francesa, una revolución anticatólica. Se desató sobre Francia una ola de crímenes que nunca el mundo civilizado había conocido. Nosotros decíamos en una conferencia allá por los años 90 que la enciclopedia francesa había elegido un saber sin experiencia, olvidándose de una experiencia con saber. Y lo cierto es, señora, señor, que no son los libros, no es la enciclopedia la que da el saber, porque el saber es nada más que una manifestación prístina de la sabiduría. Y la filosofía clásica hace casi 3.000 años que enseña y nos dice que sabiduría es el conocimiento cierto por los principios y por las causas, y que el primer paso hacia la sabiduría, el camino de la experiencia que nos conduce al saber, es el sentido común. Allá por julio del año 1998, fecha del primer programa de Ayer es Hoy, cuyo título fue Sentido Común, definíamos, y cada tanto lo recordamos y lo compartimos con usted nuevamente, señora, señor, decimos que sentido común no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita por la canallada, cobardía o traición de turno. Sentido común es el estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre que como una luz interior guía la inteligencia, la verdad y la voluntad al bien común del hombre y de la sociedad constituidos en nación. Y así como los enciclopedistas franceses eligieron un saber sin experiencia, olvidándose de una experiencia con saber, y le quitaron identidad y autoridad a la Francia de su tiempo, así también hoy, aquí en la República Argentina, nos hemos quedado sin autoridad legislativa y sin identidad argentina, porque la ley que despenaliza el aborto, en realidad, señora, señor, es una ley que da derecho a matar a la mamá, porque de la experiencia
de la biogenética, de la lectura del microscopio cuando el gameto femenino le hace óvulo y el gameto masculino le hace esperma, se unen y forman el embrión, porque el embrión es el nombre biológico de la persona por nacer y la persona por nacer es el nombre jurídico. Hoy en día, con esta ley que despenaliza el aborto, la mamá tiene derecho a matar a la vida que lleva en su vientre. La mamá tiene derecho a matar a su propio hijo. Por decirlo de manera elegante, no es haber elegido un saber sin experiencia, olvidándose de la experiencia con saber, no es una pérdida absoluta de sentido común. En cuanto a la política argentina, señor presidente, don Mauricio Macri, de un tiempo a esta parte nosotros le venimos pidiendo, le sugerimos que así como la anterior gestión kirchnerista tenía 16 ministerios, ¿por qué su actual gestión de Cambiemos tiene 23 ministerios? Ningún país del mundo civilizado tiene 23 ministerios. Es hora que la Argentina tenga nada más que, como máximo, 10 ministerios. Y en cuanto al mejor equipo, que según sus propias aseveraciones, el mejor equipo de los últimos 50 años en el plano económico, en el plano social, la Argentina hoy en día, el dólar no tiene techo, la inflación no baja, las cuentas públicas son asfixiantes, son insoportables, son impagables. La pequeña y mediana empresa está prácticamente agonizando. Hemos pasado de una Argentina fundida y robada por la delincuencia kirchnerista a una Argentina mendiga de un usurero prestamista como es el Fondo Monetario Internacional. El problema, señor presidente, don Mauricio Macri, no es económico, que sí lo es. La crisis no es económica, que sí lo es. Esencial y profundamente la crisis es crisis política, crisis de confianza y credibilidad política. Y de un gran tiempo a esta parte, desde allá, desde abril del año 2016, le sugerimos a usted una mesa federal donde se inste y se reúna a todas las fuerzas de la producción argentina, a todas las fuerzas industriales argentinas. La Argentina debe ser un país industrial, productivo y exportador que capacite, que le dé vida a la pequeña y mediana empresa que hoy en día prácticamente está agonizando. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias.
Y seguramente la aburrimos a usted, señora, señor, pero usted recuerda, señor, que ya por abril del año 2016 le sugeríamos, le pedimos al señor presidente don Mauricio Macri esta mesa federal, no para un cogobierno, sino para una co-laboración para redactar políticas de Estado a 5, 10, 15, 20 años para ser un país creíble políticamente, un país a futuro desde el punto de vista político. Y la primera medida que nosotros proponemos ya hasta el cansancio es volver a tener ferrocarril de norte a sur y de este a este, porque el funcionamiento del ferrocarril, abarataría el flete en un 70%. Volver a tener marina mercante. La Argentina tiene casi 4.000 kilómetros de litoral marítimo atlántico virgen que está rapiñando los chinos, los rusos y los ingleses con un plancton y un krill más rico del mundo. Volver a federalizar la economía, porque la economía tiene que ser federal. ¿Cómo? ¿En qué manera? En cada una de las provincias poner 40 sucursales de las primeras marcas de producción e industria. Esto repoblaría la Argentina, que está prácticamente vacía, y le daría un movimiento genuino a la pequeña y mediana empresa y una plata que cada argentino puede disponer para poder poner nuevamente en movimiento la economía. Y de un tiempo a esta parte, señora, señor, hace ya un gran tiempo nosotros solicitamos una política sanitarista de prevención a nivel municipal, provincial y nacional. Política sanitarista de prevención en la ingesta de alcohol, droga y pastillas en los jóvenes ya de 12 a 25 años en la República Argentina. La mezcla de alcohol, droga y pastillas no distingue ni clase social ni poder económico. Está lastimando hondamente a la juventud argentina. Y nuestra Argentina, que todavía no ha recuperado la paciencia, no ha recuperado el respeto a la ley, al orden público y a la identidad argentina, de un gran tiempo a esta parte proponemos el uso de las 5 palabras mágicas: en casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el todos los días. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y hoy, a partir de esta nueva situación argentina, no solamente le pedimos a la mujer argentina el consejo inteligente, la palabra, la actitud, el gesto inteligente, sino que le pedimos más que nunca a la mujer argentina el corazón de mamá. Porque el corazón de mamá es para la existencia y para la razón de ser del hombre en la tierra. El corazón de mamá es el sello de identidad. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que era la filosofía clásica. Clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual. Porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nuevamente nos va a hablar el gaucho Martín Fierro, en la pluma inmortal de don José Hernández. ¿Cuándo Martín Fierro es José Hernández? ¿Cuándo José Hernández es Martín Fierro? ¿Cuándo Cervantes es Sancho y Quijote? ¿Cuándo Sancho y Quijote es Cervantes? En la segunda parte del gaucho Martín Fierro, canto quinto, estrofa 17, así habla el gaucho Martín Fierro en la pluma inmortal de don José Hernández, donde el gaucho expresa qué siente por la mujer. Y dice lo siguiente, insisto, segunda parte, canto quinto, estrofa 17. No habrá ninguna mujer a la que esto no le cuadre. Yo alabo al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre. Y en las culturas milenarias siempre se ha venerado y se venera a la Madre Tierra. Entre los católicos, apostólicos y romanos, veneramos a la Santa Madre Virgen María, porque es la Madre de Dios. Y es deber de todo hombre bien nacido respetar el corazón de mamá, porque la mujer nunca debe olvidar el corazón de mamá, porque el corazón de madre es aquello que una mujer nunca debe olvidar ni nunca debe
perder. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.